Nuestro equipo periodístico se trasladó a hacer el reconocimiento del terreno para el vuelo en parapente, vía Almariana, en un punto más conocido como Playa Quemada. Pudimos dialogar con el señor Aníbal Rivera, conocido como El Comando. Esta ha sido una zona un poco baja, pero parece que sí nos brinda la posibilidad de dar un vuelito, por lo menos para entretenerse con un pianito que llamamos nosotros. Pero parece que en un día, como usted ahorita se puede dar cuenta, es una tarde muy fría, está muy nublado, entonces estamos con cero viento. Yo estimo que en un día soleado podemos tener un poco de altura y dar un vuelo mejor. Pues sí, ¿qué necesita la pista para hacer ese tipo de deporte? Aquí ahorita, por ejemplo, esta pista está como para hacer una pista de escuela, digamos así. Necesitaríamos que esté un poco más limpia. Bueno, ¿esto va dirigido a personas, por ejemplo, de qué edad a qué edad pueden participar este deporte extremo? Este deporte está dirigido a personas para volar como pasajeros de 4 años en adelante. La edad no tiene nada que ver, solo tiene que caminar unos cuantos pasos para poder volar. Ustedes son ya instructores profesionales que han estado, me parece, dentro del país y fuera del mismo. Sí, nosotros hemos estado ya participando incluso en competencias. La vez anterior estuvimos en Macará, también nos llevamos unos premios y hemos estado haciendo tande y también volamos el vuelo libre. Bueno, ¿para cuándo estarán aquí en Arenillas justamente para brindarle este deporte a la gente de Arenillas? Nosotros mañana estamos con viaje a Macará. Mañana son las fiestas de Macará, empiezan las fiestas de Macará. Vamos a dar unos vuelos allá a la gente que nos invitaron en Macará y al retorno vamos a pasar por aquí para ver si perfeccionamos la zona de vuelo o si buscamos una zona mucho mejor. Las personas que deseen practicar este deporte solo tienen que tener las ganas de cumplir un sueño, que es el sueño de todo ser humano, volar. Aquí estamos volando una distancia más o menos, como usted puede ver, donde alcanzó el compañero, con cero viento, estamos hablando de más o menos unos 300 metros, con una altura de unos 50 metros, creo que alcanzamos. Usted es más conocido como El Comando, ¿verdad? A ver, la invitación a los televidentes de Arenillas para que se animen a participar. En los próximos días estarán teniendo más conocimiento de este deporte extremo, así que les vamos con las últimas palabras a los amigos televidentes sobre la invitación. Bueno, le invitamos a todos los ciudadanos de aquí de Arenillas a que se apunten con el señor Mario Mora para que hagan el vuelo y cumplan su sueño de volar. ¿Qué tiempo durará el vuelo? Depende del vuelo, no se le puede dar un tiempo porque depende de las condiciones del viento. Muy bien. Entonces, todos invitados, amigos televidentes, hemos conversado con El Comando, uno de los instructores que estará acá en los próximos días realizando este deporte extremo. ¿Se animaría a realizar este deporte? La verdad, sí me arriesgaría, así que ya saben, están invitados. Yo también. Tenemos una participante, muy bien. Muy bien, amigos televidentes. ¿Y usted, compañero? Hay que pensarlo una o dos veces, soy un poco nervioso. Bueno, amigos televidentes, desde la zona Playa Quemada, ha sido el reconocimiento de lo que será en los próximos días este deporte extremo que se llama parapente, ¿no? Así que, amigos televidentes, ahí estaremos más adelante con más de la información y ustedes ya, desde ya, invitados a participar de esto, oiga, muy interesante. Como vieron el vuelo del instructor, cómo lo realizó, a dónde fue a dar. El saludo y agradecimiento al señor Teobaldo Rivas y a su hijo Benito Rivas. Muchas gracias por habernos prestado, los terrenos para hacer las prácticas de estos vuelos como es el parapente. Muchas gracias, amigos televidentes.